Servidor en Cristo, Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista Renuevo en Coacalco, Estado de México. Bueno, estamos estudiando la Biblia, concretamente la Carta de Santiago, y le invito para que busque, por favor, en el capítulo 4. Santiago, capítulo 4, y hoy vamos a estudiar los versos 4 y 5. Santiago 4, versículos 4 y 5, y dice así la escritura, la palabra de Dios: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, el título de este estudio es Deja de estar amando al mundo. Deja de estar amando al mundo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un estudio pues confrontativo, en donde Santiago nos exhorta a no tener una actitud mundana, a no amar al mundo, porque dice aquí que quien ama al mundo se constituye enemigo de Dios, y vamos a ampliar y explicar este aspecto. Entonces la pregunta es, ¿eres amigo del mundo o de Dios? No podemos ser amigos del mundo y a la vez ser amigos de Dios, y vamos a explicar esto. Bueno, en la Biblia tenemos tres significados para esta palabra griega que es cosmos o mundo, ¿verdad? Y en primer lugar vamos a ver un significado, Hechos 17:24, por favor, aparte ahí en Santiago, vamos a Hechos 17:24. Los dos primeros significados no nos vamos a referir en este estudio a esto, pero tenemos que ver la diferencia en lo que significa mundo. Hechos 17:24 está hablando aquí el apóstol Pablo y él dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, el primer aspecto del significado de la palabra mundo se refiere a la Tierra como nuestro planeta, el lugar en donde vivimos. Hace referencia a la naturaleza a nuestro alrededor. Entonces, este mundo es creación de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, podemos decir que es algo que ha sido planeado y diseñado. Entonces, es el lugar en donde Dios ha dispuesto que los seres humanos vivamos. Así es que, número uno, sí, es una bendición este mundo cuando nos referimos a la Tierra, a este planeta, a la naturaleza que está a nuestro alrededor. Ok, en segundo lugar, vamos a ver otro aspecto del significado de esta palabra mundo en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 10. Juan capítulo 1, versículo 10, otro aspecto del significado de esta palabra hace referencia a la humanidad. Dice aquí Juan 1, 10, en el mundo estaba, refiriéndose a Jesucristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, en segundo lugar, cuando hace referencia aquí al mundo, señala los habitantes de este planeta. Se refiere en sí a la humanidad, ¿verdad? A todas las personas en sí. Así es que el significado en este segundo texto no es lo que vamos a estudiar, sino el significado que vamos a ver en algunos versículos y regresamos ahí a Santiago capítulo 4. En esta exhortación entonces, Santiago nos dice, nos advierte, ¿verdad? Y él menciona aquí, oh almas adúlteras, está hablando de un adulterio espiritual, cuando quiere uno caminar con Dios y quiere uno caminar a la vez con el mundo, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bueno, entonces, en este tercer aspecto, que es el que vamos a ver, mundo significa un sistema espiritual que se opone a Dios y a Cristo. Este es el aspecto que vamos a estudiar cuando hace referencia al mundo. El mundo, entonces, como un sistema espiritual que se opone, que va contra la voluntad de Dios y de Cristo. Es un sistema que abarca, ¿verdad?, placeres, creencias, ideologías, filosofías, educación, inclusive religiones, ¿verdad? La política, dinero, diversiones, pero todo esto que va
encaminado a incitar nuestros deseos carnales, a seducirnos de tal manera que el propósito es alejarnos de Dios. Esto es lo que se propone con este sistema espiritual a quien la Biblia llama el mundo, de modo que estos aspectos se constituyen en un obstáculo al reino y al avance del reino de Dios. Es en este contexto entonces que mundo se refiere a esta realidad espiritual, a un sistema de esta época, ¿verdad? Que está dirigido por Satanás y enfocado en el hombre. Entonces, mundo es ese sistema dirigido por Satanás y enfocado en el hombre y que es a la vez enemigo del pueblo de Dios. Así es que este sistema mundano incluye valores, costumbres, prácticas de la humanidad caída, ¿verdad? Y en donde todos estos valores van en contra de los valores de la Biblia, de la palabra de Dios. Así es que, entonces, ese es el significado del pasaje que estamos estudiando. En segundo lugar, entonces el mundo es un sistema contrario a la voluntad de Dios y de la Biblia. El mundo en el cual vivimos, ¿verdad? En este sistema es algo contrario a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Ahora, este sistema ha sido construido tanto por Satanás a través del ser humano, ¿verdad? Y la meta del mundo, de este sistema, es buscar su propia gloria, su propia realización, sus propios vicios, su propia autosatisfacción, etcétera. Y todo eso que va contrario a la voluntad de Dios se convierte en algo que es enemistad con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vamos captando este significado en este contexto de lo que significa el mundo, entonces ya usted tiene que ir discerniendo, bueno, a fin de cuentas, amigo, ¿de quién quiere ser usted? ¿De Dios o de este sistema, de este mundo contrario al Señor? Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan 2, ampliamos. ¿Cuáles son las características de este sistema, del mundo? Ok, Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, y dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora aquí también el apóstol Juan es muy claro, al igual que Santiago. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, de este sistema. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Bueno, entonces, vemos aquí algunas características en donde menciona sobre todo los deseos, es decir, el mundo apela a las pasiones carnales del ser humano para desviarlo, para controlarlo, para alejarlo del conocimiento del Dios verdadero. Y menciona aquí deseos, ¿verdad? Deseos de la carne. La carne es la naturaleza interna que todo ser humano tenemos, cuya inclinación o tendencia es hacia la maldad, hacia el pecado, hacia el egoísmo, ¿verdad? O a esa rebeldía, y todo eso es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, esto es lo que promueve el mundo, los deseos contrarios a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios. Por otro lado, también habla de los deseos de los ojos, ¿verdad? Es decir, solamente uno quiere vivir la vida en base a lo que uno ve, en base a lo que uno palpa o percibe, y no vive uno por fe, sino se deja llevar por la vista. Ahora, lo que el mundo presenta es algo siempre seductor, atractivo, para hacernos caer en la tentación, en el pecado. Habla también de los deseos y de la vanagloria de la vida, ¿verdad? Es decir, de esa vanidad, de esa soberbia, el querer la fama, el presumir, el que la gente nos aplauda, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que el mundo proclama, lo que el mundo promueve a fin de que la gente se corrompa, ¿verdad? Entonces habla de esta corrupción, que es la parte más baja del ser humano, la gratificación ilícita de sus deseos corporales, así como el amor al dinero, el menospreciar a la gente, el ser una persona presuntuosa o presumida, querer el aplauso. Ahora, si usted se da cuenta, todo esto lo está promoviendo
y no estamos en contra de la tecnología en sí, sino de cómo se está usando muchas veces para precisamente incitar a esta situación de no vivir para Dios, sino vivir para los deseos carnales, la autosatisfacción en todos los aspectos. Ahora, este sistema del mundo abarca también la cultura, y no es que en sí sea mala la cultura, el arte, la educación, pero se está desvirtuando, estos aspectos están desvirtuando la cultura, el arte, la educación, la ciencia, la diversión. Hay diversión buena, pero también hay diversión mala. Hay música buena, pero también hay música que se está usando para corromper la mente y el corazón de las personas, e incluso la religión, ¿verdad? La religión es algo falso y es algo que el hombre ha inventado para procurar, según esto, alcanzar a Dios a través de sus buenas obras y merecerse o ganar la salvación. Pero Dios no estableció ninguna religión. Lo que Dios ha establecido es la fe en Cristo, su Hijo, el Hijo de Dios, quien vino y dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos, limpiarnos, reconciliarnos con Dios el Padre y darnos una vida nueva y la vida eterna. Entonces, en este sistema del mundo, el hombre es la medida de todas las cosas, y en este sistema mundano la verdad absoluta no existe. Más bien, el ser humano ha convertido la verdad en algo relativo. O sea, cada quien tiene su propia verdad, pero sabemos que el único Dios verdadero es Jesucristo, y la palabra de Dios es la verdad. Tu palabra es verdad, dice en la Escritura. Entonces, este sistema, que es controlado por Satanás, busca oponerse a la obra de Cristo. Tanto así que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios, busque por favor, Segunda de Corintios 4:4. Es decir, que en este sistema mundano está siendo orquestado por Satanás. Aquí no hay coincidencias, no hay casualidades, ¿verdad? Lo que estamos viendo el día de hoy por hoy en todo el mundo, es precisamente la mano de Satanás, del enemigo, y guiando todo hacia un mundo que se opone a los valores del cristianismo, a los valores de la Biblia. Según de Corintios 4, 4, 4, 3 y 4, dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo o de este mundo, que es quién, Satanás, ¿verdad?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás a través de todos los medios que él puede usar? Precisamente eso: mantener a la gente enceguecida, mantener a la gente en tinieblas, que no les resplandezca la luz del evangelio, o sea, que la gente no conozca la verdad del evangelio de Cristo Jesús. Y él usa todos los medios para distraer, para confundir, para seducir y para esclavizar a la gente con todo lo que el mundo ofrece, a fin de que las personas no conozcan el evangelio y no rindan su vida a Cristo Jesús. Obviamente, en este mundo, Marcos capítulo 4, verso 18, hay otras formas a través de las cuales Satanás busca distraer y busca apartar a la gente de la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. En esta parábola, nuestro Señor Jesucristo nos enseña precisamente que, aun cuando sembramos la palabra, la semilla de la palabra de Dios, y explicamos el evangelio a la gente, personas que simple y sencillamente van a estar más preocupados u ocupados, ¿verdad?, en las cosas mundanas. Marcos 4, versículos 18 y 19, dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, o sea, la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo, de este mundo, los afanes, las preocupaciones, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran en donde, en el corazón y en la mente de la gente. Entran y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Es decir, esa semilla de la palabra que se sembró no produce fruto, porque la gente siempre está en ansiedad, en angustia, con temores, y se afana tanto que no confía en Dios, en que Dios ha prometido proveerle, en que Dios
en que si Dios no negó a Cristo y lo entregó por nosotros, pues ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, verdad? Para que vivamos en esta, durante esta, esta vida aquí en este mundo. Pero la gente tiene desconfianza y los afanes, el engaño de las riquezas y muchas codicias, ¿verdad? Muchos deseos, muchos entretenimientos que lo que hacen es ahogar la palabra de Dios. Y la gente entonces dice, no, prefiero mejor ir a ver un partido de fútbol que ir a un culto, que ir a adorar a Dios, que ir a aprender la palabra de Dios. En fin, entonces estas cosas entran, la gente se llena con muchos compromisos o con muchas preocupaciones y todo eso ahoga el poder de la palabra de Dios. Y no es que la palabra de Dios no sea poderosa, sino que simplemente la gente prefiere eso. Ok, por otro lado, vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios 2. El mundo es una corriente que opera bajo el gobierno de Satanás. Segunda, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mire usted lo que dice este texto. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice aquí el apóstol Pablo, que Dios nos dio vida a vosotros, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, una de dos, o usted está siguiendo fielmente los pasos de Cristo, o usted está siguiendo la corriente de este mundo. Continúa el apóstol Pablo, dice, siguiendo en otro tiempo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera o se manifiesta en los hijos de desobediencia, es decir, que no obedece la palabra de Dios, sino que obedece los valores del mundo, pues está operando bajo el gobierno de Satanás. Verso 3, entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando del tiempo pasado, el apóstol Pablo dice, pero ahora, ¿verdad? El cambio, cuando usted viene a Cristo, sus ojos son iluminados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces, versículo 4 dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos de nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí está el otro camino, nada más. O está el camino de la corriente de este mundo, o está el camino de la salvación y de la gracia de Dios. Entonces, Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene una organización de espíritus malignos en todas las naciones y en todos los lugares, y están trabajando para él e influyendo en los asuntos del mundo. Él es el príncipe de este mundo, pero él tiene el gobierno de este mundo temporalmente, ¿verdad? Temporalmente. Porque cuando Cristo regrese por segunda vez, Cristo gobernará en este planeta y entonces habrá un gobierno justo, lleno de paz, etcétera, etcétera. Entonces, este gobierno del maligno es temporal, no es eterno, ¿verdad? El mundo está ahora entonces gobernado por este enemigo y está diseñado para atraernos e incitarnos al pecado. Es lo que la gente tiene que entender. Ok, en cuarto lugar, ¿quiénes son estas almas adúlteras a quienes llama así Santiago en Santiago 4:3? Bueno, habla de ese adulterio y está hablando en el aspecto espiritual. Cuando alguien conoce, sabe de la palabra de Dios y anda con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios, bueno, se convierte en un adúltero espiritual, ¿verdad? Porque quiere tener dos amores, el amor al mundo, a las cosas que están en el mundo, y a la vez pues también obtener algo del amor de Dios o las bendiciones de Dios solamente. Pero Santiago es muy claro y él nos dice aquí entonces que quien quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedes tener una mano con Dios y la otra mano con el mundo. No se puede, simple y sencillamente. Tenemos esto como una plaga en la vida de muchos. Pues habría que preguntar si son creyentes, gente que asiste a la iglesia, gente que conoce la Biblia, gente que se congrega regularmente, se dicen cristianos, pero ¿sabe qué? El mundo los ha
invadido, ¿verdad? Sus pensamientos, sus actividades. Piensan como el mundo, piensan como inconversos, actúan como el mundo, y aunque dicen conocer la palabra, y aunque dicen inclusive ser miembros de alguna iglesia, pero esta plaga de la mundanalidad ha invadido su estilo de vida. La mundanalidad es una actitud del corazón. Entonces, es un asunto muy delicado, porque muchos se han mal acostumbrado a esta hipocresía, ¿verdad? A esta hipocresía de, pues, para acallar un poco su conciencia, ¿verdad? Y para, pues, ser ahí como que medio bendecidos por Dios, asisten y están en ambiente cristiano y conocen cosas de la Biblia, etcétera, pero en la semana, simple y sencillamente, regresan, les pasa lo que regresan al mundo, les pasa lo que al pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud y en opresión en Egipto, ¿verdad? Clamaron al Señor, el Señor los liberó a través de Moisés, los sacó de Egipto. Egipto es un cuadro, figura del mundo y de la opresión que el pecado ejerce sobre la vida y de las personas, las convierte en esclavos de la maldad. Bueno, el asunto es que salieron de Egipto. Pero rumbo a la tierra prometida, mientras estaban en el desierto, comienzan ellos a enfrentar algunas pruebas y su actitud es regresemos a donde estábamos, ¿verdad? O sea, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. ¿Y cuánta gente tenemos hoy en las iglesias con este mismo tipo de experiencia? Ya saben lo que es el mundo, ¿verdad? Han estado ahí, conocieron del Evangelio, escucharon la palabra, inclusive, como digo, quizás hasta se hicieron miembros de la iglesia, pero Egipto, el mundo, nunca ha salido de su corazón. Regresan a su actividad semanal en todas partes y viven como el mundo, ¿verdad? Ese es el problema y el creyente tiene que entender entonces este aspecto de que cualquier cosa que en la vida del creyente que hace que pierda el gozo del amor del Padre o su deseo de hacer la voluntad del Padre, es mundano y debe evitarse. Repito, cualquier cosa que en la vida del creyente que hace que pierda el gozo del amor del Padre o su deseo de hacer la voluntad del Padre, es mundano y debe evitarse. Puede ser una práctica, un hábito, una amistad, una actividad, X, lo que sea. Todo aquello que nos aparte del supremo amor que le debemos a Cristo, ¿verdad? Porque Él merece la prioridad de nuestro amor. Y aquello que entonces que nos aleje del amor y de la fidelidad al Señor y a su obra, entonces estamos amando a las cosas de este mundo. Y Santiago nos dice, la amistad con Dios y la amistad con el mundo se excluyen mutuamente. Se excluye, no podemos vivir en la carne y en el espíritu, es lo que dice el apóstol Pablo. Simple y sencillamente no se puede ser amigo de este sistema y ser amigo de Dios. En quinto lugar, este mundo, tenemos que entender, este mundo como sistema demoníaco y humanista, aborreció y crucificó a nuestro Salvador. Juan 15, 18, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18. Entonces, vamos entendiendo por qué no debemos amar al mundo. Bueno, por lo que hemos visto y también a continuación lo que nos plantea este texto, Juan 15, 18 y 19, dice así, Jesucristo les dice a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces, ¿por qué el mundo aborrece a Cristo? Porque Cristo confrontó al mundo con la verdad y al mundo le dijo que estaban siendo gobernados tanto por Satanás como por su hipocresía y su pecado, ¿verdad? Verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, el creyente tiene que estar preparado para ser rechazado por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo, porque el mundo y Satanás aborrecen la palabra de Dios. ¿Dónde estás tú entonces? Continúa, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si tú estás viviendo una vida santa y estás practicando los valores de la Escritura, no le vas a caer bien a todos, ¿eh? Porque habrá gente que te va a aborrecer por tu estilo de vida que refleja la santidad de Cristo. Hay gente entonces que se va a oponer y eso espéralo.
Puede ser de familiares, de tus amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo. Ese es el precio que tenemos que pagar. Si a Cristo, siendo Dios perfecto, humanado aquí, lo aborrecieron, lo rechazaron, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos y qué debemos esperar nosotros? No menos que eso. Ok, continuamos entonces. Juan 17, 14. Juan 17, 14 dice aquí: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿A quiénes? A los discípulos. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí está nuestra identidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si tú eres hijo o hija de Dios, esa es tu identidad. Un hijo, una hija de Dios. Esa es tu identidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Pero habrá ese rechazo del mundo, porque el mundo rechazó a Cristo y nosotros somos seguidores fieles de Cristo Jesús. Entonces, si tú te quieres quieres ser amigo del mundo, piénsalo. No puedes estar en dos, navegar en dos aguas, ¿verdad? Ser amigo de Dios es lo mejor. Los creyentes no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y como dice Santiago 4, 5, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, es decir, Él nos guarda, Él nos cuida y Él quiere que vivamos para Cristo. Y aquí está la gran diferencia. ¿Te dices cristiano? Bueno, pues demuéstralo. ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está el uso de tus finanzas? ¿En qué te diviertes? ¿Tienes el anhelo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios? ¿O quieres hacer, o quieres vivir conforme a la última moda del mundo? ¿Verdad? Tenemos esa amonestación contra la mundanalidad. Ya vamos a concluir. Ok, entonces busca por favor en Tito capítulo 2, versículo 12. Tito 2:12 dice aquí que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, ¿verdad? En este mundo hoy, sobria, justa y piadosamente. Así es que tiene que haber una diferencia. Si tú dices que eres cristiano, tú tienes que vivir de manera santa, sabia y justa. No conforme a los deseos mundanos. Ahora, una cosa también es cierta. Mientras estemos en este mundo, aún los creyentes que hemos nacido de nuevo, vamos a seguir teniendo esas luchas, esa lucha con la carne. Mientras estemos aquí, así va a ser. Pero por eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, que va a producir ese fruto, que es amor, gozo, paz, etc. No podemos ser ermitaños, ¿de acuerdo? Ni podemos ser monjes, aislarnos y escondernos de este mundo, no. Estamos en este mundo, ¿verdad? Y estamos aquí con propósitos. Vamos a ver ahorita este aspecto, pero mientras estamos en este mundo, tenemos que guardarnos en santidad. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Primera de Pedro 4, versículos 2 y 3. Tenemos esta exhortación para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, o sea, los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación o desenfreno y abominables idolatrías. Bueno, este era el estilo de vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero cuando el Señor abrió nuestros ojos y su gracia inundó nuestras mentes y corazones, entonces, y nos arrepentimos y acudimos a Cristo, nuestra vida comenzó a ser cambiada. Gálatas 6, 14, lo que dice el apóstol Pablo también en ese aspecto. Y el creyente tiene que vivir así día a día, día a día. Ahora acuérdate, el mundo pasa y los deseos de esta vida pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Gálatas 6, 14, dice aquí el apóstol Pablo: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Si estás en Cristo, de veras, entonces el mundo te es crucificado
y tú al mundo. Es decir, ya no vives para el mundo. Antes sí, ahora vives para Cristo. Ahora vives para Cristo. Nadie puede servir a dos señores, lo dijo Jesús. No, nadie puede servir a dos señores. Ok, y entramos a este último punto en el aspecto de que vivimos ahora para Cristo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo para dar testimonio del Evangelio. Ok, entonces, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues porque Dios tiene varios propósitos para nosotros. Y con esto concluimos. Juan 17, 16. Regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16 y 18. Dice aquí entonces, no son del mundo, está orando aquí Cristo al Padre y dice, Señor, estos discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí está la diferencia. Cristo vino a este mundo con un propósito, agradar al Padre, dar su vida por nosotros, morir en la cruz, derramar su sangre preciosa, a fin de apartarnos de la justa ira de Dios, reconciliarnos con el Padre, ser perdonados y ser también resucitados y tener una nueva vida. Ese fue el propósito de Jesús. Ahora, él dice, así como tú me enviaste ahora, yo los he enviado al mundo. Y estamos aquí en el mundo, ya no para vivir para los deseos de la carne, ni para agradar al mundo, sino para compartir al mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos, para eso vivimos, dice Pablo, y ninguno vive para sí, ni muere para sí, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Filipenses 2, 16. Filipenses 2, 16. Entonces, 2, 16. Mientras estamos en este mundo, está el reto y el creyente, entonces, si es auténticamente nacido de nuevo, dice aquí, Filipenses 2, versículo. Ok, déjeme encontrarlo. 15. Dice que para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, ¿verdad? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que estemos aquí? Porque quiere que estemos resplandeciendo, no con luz propia, sino con la luz de Cristo. Que reflejemos el carácter, las palabras, las acciones, los valores, el poder de la resurrección de Cristo. Para eso estamos aquí, para alumbrar. Estamos en un mundo que está en tinieblas, ¿no? Y aquí Dios nos ha puesto como luminares en este mundo. Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 16. Jesús también aquí aclara qué tenemos que estar haciendo mientras vivimos en este mundo. Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, nosotros, los creyentes. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Comenzamos en casa resplandeciendo con la luz de Cristo. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que ser gente que realiza buenas obras, no para salvación, sino porque ya somos salvos, pero nuestro actuar correcto, buenas obras, esa actitud y ese servicio, como Jesús nos lo mandó y Él lo demostró, tenemos que ser así, gente honesta, gente trabajadora, gente servicial, gente responsable en el trabajo, en la casa, en la escuela, en todos los ámbitos de la vida y a través de nuestras buenas acciones glorificar al Padre para que la gente conozca a Cristo. Ok, y dos versículos más, Mateo 28, 19 y 20, Mateo 28. Mientras estamos aquí, Jesús nos dio la orden, el mandamiento, y para eso existimos como iglesia y como creyentes. Ajá. No para entretenernos con la religión o con una religión, sino para hacer discípulos. Mateo 28, versículos 19. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, o sea, discipular. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo terminará. Mientras pasa eso, llega ese momento, Jesús nos da su presencia y nos da su victoria. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no se sorprenda, porque simple y sencillamente vamos a enfrentar estas situaciones, pero Jesús nos dijo, yo he vencido al mundo, estoy con ustedes, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y con eso concluyo. 1 de Juan 4, 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, deja de estar amando al mundo, decídete y conságrate y entrega tu vida a Cristo. No podrás navegar en dos aguas, no podrás ser feliz y tampoco Dios aceptará eso. Dios te recibe cuando te entregas a Él, así como estás, pero te transforma. Conviértete en un hijo de Dios y sé amigo de Dios. Bien vale la pena pagar aquel precio, aunque el mundo nos aborrece e irá contra nosotros, pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amigo, ¿de quién quieres ser? Bueno, pues Dios les bendiga y nos vemos el domingo, Dios mediante, a las 11, cursos de discipulado ahí en el Renuevo, y a las 12 del día en el culto dominical, venga con toda su familia y no olvide orar por la salvación de amigos, amistades, familiares y compártales el Evangelio. Urge a tiempo y fuera de tiempo. Y deje de amar al mundo y ame a Dios como debe ser. Bendiciones. Hasta luego.